pues hay que tener un poquito de paciencia, amor, ¿ok? Diosito va a permitir que regresemos algún día a Nicaragua. Pero hay que esperar mucho tiempo y ya no me quiero quedar aquí. Luis Galeano, periodista nicaragüense en el exilio, desterrado también por la dictadura en el sentido de que no pudo volver a mi país, desnacionalizado y confiscado. Papá de Andrés Fabián, un niño de 11 años prácticamente, y esposo de Deikel Santa María. Llegar aquí, no comprender que no podemos volver, porque la pregunta es ¿por qué no podemos volver? ¿Por qué no podemos ir a Nicaragua otra vez? Y tratar de explicarle en un lenguaje sencillo que no se puede devolver porque las circunstancias no están dadas para volver, eso es muy difícil. Lo otro es el choque con la realidad del idioma y la cultura. Andrés no quería ir a clase en los primeros días. Decía, yo no, esa no es mi escuela. Mi escuela es el Kinder Jardín de María. Y allá me está esperando mi amigo Joaquín, y me está esperando la profesora, y me está esperando este y aquel. O sea, el niño está acostumbrado a esa realidad, a ese entorno, que le hablan en inglés y que no entiende nada, que le hablan en español y comienzan a hacer un proceso para que él se vaya adaptando. Los primeros días fueron muy difíciles, muy duros. El llanto de él con el nuestro, la frustración y el dolor, son cosas que yo no se las deseo a ningún niño ni a ningunos padres. Cuando entramos al aula, como todos me estuvieron viendo como raro. Y cuando yo me fui a sentar, alguien me habló en inglés. Y yo digo, I don't speak English. Y entonces, cuando eso pasó, todos me empezaron a hablar en español. Pero en el segundo día de escuela, me empezaron a bullear por ser el más pequeño y ser pelón. Pasó un tiempo de 8 meses a 10 meses en el que comenzó él a aceptar que esta era su realidad, que él tenía que estudiar acá. Pero siempre venía la pregunta de por qué seguimos acá, por qué todavía no podemos volver. Sí, estamos hablando del primer año, es de cuestionamiento, de reproches, de nostalgias, de melancolía. Y toca lidiar con la de los adultos y toca lidiar con la de los niños, tratando de explicarles una realidad tan compleja y tan dura, pero sin mentirles. Soy Berta Valle, soy mamá de Alejandra Victoria Maradiaga Valle. Mi esposo Félix Maradiaga y yo estamos ahora aquí reunidos nuevamente en Estados Unidos. Fuimos forzadas al exilio en el año 2018, en junio, producto de la persecución que inició el régimen de Ortega y Murillo a nuestra familia. Entonces, pues tomamos la dura decisión de salir literalmente con una maleta de mano junto con Alejandra y mi suegra, que vive con nosotros, y venirnos aquí al sur de la Florida. Fue un desafío grande para Alejandra poder iniciar la escuela porque precisamente veníamos de esta ruptura de su entorno natural en Nicaragua a un país que no conoce, a un idioma también que no conoce. Lo otro también complicado fue el tema del bullying, porque pasa lo mismo, ¿no? O sea, son niños, en el caso de Alejandra, era una niña nueva en escuela,
que estaba aprendiendo el idioma y se enfrentaba a otros niños que de repente hacían comentarios despectivos porque quizás no hablaba el mismo idioma, o quizás ella, por ser un poco tímida, tal vez no lograba rápidamente conectar con otros niños, y entonces eso generaba que ellos reaccionaran de forma adversa. Entonces esas partes también creo que fue bien difícil. Ella algo en común en el sufrimiento de Ana Frank. Entonces se lo leyó. Es un libro, me sorprendió mucho porque tenía ocho años y se lo leyó. Soy Margin Pozo, mamá de Alejandra Mendoza, hija del periodista y expreso político Miguel Mendoza. Como mamá, los primeros meses yo sufrí con ella. Sufrí porque cuando uno siente que a su hijo le pasa algo, vos sentís como que es peor que te pase a vos. Entonces uno quisiera tomar el lugar de tu hijo. Ella me decía, yo me quiero regresar a Nicaragua. Quizás ella pensó que veníamos una semanita y vamos de regreso. Entonces empezaba a decirme, yo me quiero regresar a Nicaragua, yo me quiero regresar a mi casita porque dejamos a nuestro perrito, a la mascotita de ella que estuvo desde los tres añitos con ella, lo dejamos porque no lo pudimos traer con nosotras. Entonces ella, eso ha sido muy difícil, el hecho de que dejamos al perrito. Entonces yo me quiero regresar a Nicaragua, que yo quiero volver al colegio donde estaba por mis amiguitos que pasamos desde primer nivel. Llegamos a la ciudad donde estamos, donde se habla poco español. La profesora de ella no habla español, es una persona que nació acá en Estados Unidos. Sus amiguitos, sus compañeros de clases no hablan español. Es la única latina en el aula de clases. A ella le gustó la integración, pero cuando ella escuchó de que no habían más niños que hablaban español, eso la puso un poco triste, porque ella sentía de que no podía interactuar mucho con los demás niños, jugar, porque la comunicación es importante. Existe la comunicación verbal y no verbal, pero la verbal es muy importante. Entonces, en este caso, ella decía, es que yo quiero jugar con mis amiguitos, pero los niños no entienden lo que yo les digo, tampoco yo les comprendo a ellos. Mi nombre es Daira Cruz, esposa del periodista Marcos Medina, y Daima Sofía Medina Cruz es nuestra hija. Hace 6 meses fuimos desterrados por el gobierno nicaragüense cuando nosotros íbamos a abordar el vuelo ya de regreso y pidieron la entrada a Nicaragua. Muchas veces tomó comportamientos extraños, como que ella se encerraba en el closet, comenzaba a colorear y demostraba dibujos expresivos, prácticamente expresivos, como una muñeca con extraño Nicaragua, pero no decía nada. Ella solamente decía palabras cortas, pero lo demostraba bastante en sus dibujos. Nos solamente nos preguntaba por sus compañeritos de clase. De pronto encontramos en cartulinas todos los nombres de los compañeritos, el nombre de la profesora. Ella nos decía, le hicimos videollamada para ver si ella se podía despedir prácticamente, porque todo fue drástico, todo fue de una forma repentina que ella ni siquiera pudo despedirse de sus compañeritos de clase. Hace como 4 días ella tuvo una crisis en donde se puso a llorar porque una de sus compañeritas le dijo que nunca iba a regresar a Nicaragua. Entonces ella nos lo demostró. Ella me venía platicando cuando yo la fui a traer. Entonces eso fue uno de los motivos en donde ella se puso a llorar, pero no paraba de llorar. Era como que le afectó mucho, mucho esto. Entonces lo expresó. La infancia es un periodo súper importante. Estamos desarrollando personalidad. Y lo que está sucediendo en ese momento, en ese tiempo, es fundamental para nuestra historia de vida, ¿sí? La reacción, el vínculo que tengamos con nuestros padres, con nuestros cuidadores, va a ser fundamental para cómo se desarrolle esa personalidad. Hay algo que se llama pilares de la personalidad. Y si esos pilares no quedan bien establecidos en la infancia, voy a tener alguna dificultad para relacionarme a lo largo de la vida, para
para conectar, para interactuar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, toda la infancia es de vital importancia. Tenemos que tener cuidado cómo podemos hablarle a los niños y decirles, sí, fue malo lo que pasó, pero yo estoy contento, más que nada porque estoy aquí contigo. Nos hemos reunido, no hemos podido reunir otra vez. Vamos a seguir adelante. Todo depende de esos adultos, antes y después que ese niño recibe en su corazón, en su mente, de que hay esperanza todavía para tener un mundo mejor. Estos niños aprenderán a crecer y posiblemente que sean mucho más fuertes que muchos de los que son nativos de este país, porque han visto lo malo, han pasado horrores, se han separado de los padres, pero han podido llegar acá y si ellos quieren, podrán seguir adelante. No todos los niños son iguales, ¿ok? Hay muchos niños que se sienten no solamente ansiados y depresivos, sino con una ira, con una falta de poder saber qué voy a hacer, porque son niños que vienen con problemas de antes. Todo depende del pasado, podemos definir el futuro. En Nicaragua tenés que pagar para que tus hijos aprendan a hablar inglés. Acá es el entorno el que te obliga a aprenderlo porque es el idioma de este país. Y eso es ganancia al final. O sea, si lo miras desde esa perspectiva, mi hijo tiene un activo a su favor. Es un idioma más, el español y el inglés, aunque él incluso no sabía ni hablar muy bien español cuando vino acá y tuvo que comenzar a hablar inglés y mantener el español, que es algo con lo que tenemos que luchar también para que no pierdan su lengua materna. Eso es ganancia. Además de eso, pues ya las infraestructuras de las escuelas, laboratorios, parques, canchas de fútbol, de baloncesto, de fútbol americano, de béisbol, o sea, todo eso para un niño, ¿verdad? Es realmente ganancia más, y si a eso le agregas que se le abre el futuro, porque si él se forma acá, ¿verdad? Se forma con las reglas de este país, con la educación de este país, que toca con la universidad y toca con diferentes instituciones que podrían ser en el futuro el empleo y el desarrollo de la persona como tal, me parece que ahí estás hablando de ganancias, efectivamente. Sí, y he sacado buenas calificaciones. Hoy acabo de hacer un examen y saqué un 80. Hablo español con mis amigos. Unos son cubanos, otros son venezolanos, colombianos, nicaragüenses. Y hablo en español con ellos, pero el resto de mis amigos que hablan inglés, hablo en inglés con ellos. El cariño de nosotros ha hecho que vaya aceptando, ¿no?, que estamos ahora en un país nuevo, pero que va a ofrecerle a ella oportunidades en el futuro de aprendizaje, pero también de desarrollo. Entonces, tiene muchas aspiraciones, y nosotros siempre le ponemos al Señor en sus manos el presente y el futuro. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Columbia, ahí conoció las instalaciones, se emocionó muchísimo, empezó a decir, yo quiero estudiar en esta universidad, y su papá es testigo de eso, que yo quiero estudiar, y hasta la fecha ella tiene un enfoque, ir a estudiar a la Universidad de Nueva York. Entonces nosotros nos reímos porque le empezamos a decir, hija, pero ¿cómo vamos a hacer para poder suplir, costear esa universidad si es cara? Entonces dice, es muy fácil, vamos a ahorrar, pero también cuando yo ya cumpla la mayoría de edad, yo voy a trabajar medio tiempo para ahorrar para mi hospedaje y para estudiar, y yo me voy a ganar una beca. Entonces, Dios ha de querer, ¿verdad?, que esas cosas en el futuro se puedan dar, pero también cuando los niños tienen claro un objetivo y que los padres siempre estemos fortaleciendo ese objetivo y que estemos ahí como ese pilar en ellos, también yo creo que los sueños se pueden cumplir. Entonces uno siempre tiene que desear como padre lo mejor para sus hijos, y ojalá Dios ha de querer que en este país encuentre ya oportunidades que en Nicaragua, pues lamentablemente no las va a poder tener por la situación o por la forma en cómo salimos. El hecho de que Alejandra haya vivido lo que ha vivido durante una etapa tan temprana de su vida, sí le está dando la oportunidad de desarrollar muchas habilidades y también la capacidad de fortalecer su carácter, ¿verdad?
Obviamente, como digo, porque tiene, gracias a Dios, un entorno de protección donde su papá, su mamá están proveyendo lo que ella necesita para crecer. Entonces, yo creo que es una oportunidad para nosotros como padres de utilizar este momento, este contexto en el cual estamos o en el cual están viviendo nuestros hijos, para enrumbarlo hacia una visión de oportunidad de crecimiento. El mayor consejo es amor. Nuestros hijos, a veces creemos nosotros que necesitan muchas cosas. En realidad, nuestros hijos lo que necesitan es nuestra presencia. Y yo sé que en medio de una jornada laboral intensa, llegar y dedicarles tiempo es difícil, o llegar a hacer las tareas es difícil. Pero esos son los momentos que van a darle a sus hijos la tranquilidad y las herramientas realmente que necesitan para sobrellevar cualquier situación en la que están. La reunificación familiar mejoró muchísimo a ella el estado anímico. Ya no es una niña que pasa por esos episodios de ansiedad, gracias al Señor, ya no tiene eso. Es una niña que duerme tranquila, es una niña de que disfruta estar con sus padres, que ahora disfruta mucho más la lectura, es una niña que sonríe y la estamos viendo crecer con Miguel, y el hecho de que esté con él y conmigo, eso a ella está haciendo que ella también se sienta con más confianza. Entonces, la reunificación familiar sin duda fue muy importante, y eso en ella está haciendo que Alejandra de alguna manera también olvide un poquito lo que vivió en Nicaragua. O sea, el hecho que esté con su papá, tratar de que se olvide un poquito de toda la situación mala que pasó y que aquí estamos empezando desde cero. Sinceramente, al inicio ella iba baja, nos decía que no comprendía. Posteriormente la profesora nos dijo de que, como que nos animó, nos dijo que esto era normal, que ella se iba a ir superando, y hasta la fecha ya están con las notas altas. Entonces sí, nosotros lo hemos ido llevando junto con ella las notas, las clases, para que ella lo vaya comprendiendo, para que ella lo vaya vaya avanzando directamente en sus asignaturas, en las tareas, y se ha ido superando, ha ido avanzando y ha ido levantando sus notas. Le han entregado directamente diplomas para que en ese momento que se le entregan, los niños se motivan más. A ella le entregaron esos diplomas por excelencia, por participación, y eso ha sido uno de los motivos que a ella le ha animado bastante para seguir adelante, para aprender más. Cuando a ella le dicen, lo estás haciendo muy bien, porque nos ha venido diciendo directamente que la profesora de inglés le ha dicho, Daima, vas bien, Daima, vas avanzando, y ella viene y nos cuenta emocionada. Entonces, eso ha sido uno de los factores también que a ella le ha ido ayudando. Los profesores que le han tocado la han ido animando y le han dado seguimiento. Las pocas cosas que yo le puedo heredar, o que nosotros le podemos heredar como familia, es el aprendizaje de saber lidiar contra la adversidad, no darse por vencido nunca, independientemente de que estés en el suelo y que te toque levantarte y arrancar otra vez sin nada y sin nadie más que vos mismo y tu familia más cercana. Puedes hacerlo, puedes levantarte y arrancar otra vez. Creo que si hay una experiencia positiva de todo esto, es lo que te he mencionado en relación a las ganancias que él ha tenido como estudiante, como ser humano, como un niño que se va formando, pero también desde familia, desde el legado de salir adelante, levantarte, tirar golpes, todo lo que se pueda, en contra de la adversidad, y no hay nada que no puedas hacer si en realidad te lo propones como ser humano, como persona, como familia.